tras otra, dejando en poder de los aliados cientos de miles de prisioneros. Alemania se debate en un caos mucho peor que el del final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la apariencia de un Estado alemán, de un gobierno legal, de una administración todavía en funcionamiento, trataba de sobrevivir a la catástrofe militar. El Tercer Reich, por el contrario, se va disolviendo en la nada. Interminables columnas de soldados alemanes son conducidas hacia sus propios campos de prisioneros, donde se les proporcionará víveres, agua, medicinas y alojamiento. La entrega de lo que fue el más poderoso ejército de la historia es ya cuestión de horas. Entre tanto, se barajan varias hipótesis sobre la suerte que haya podido correr el Führer Adolf Hitler. ¡Formar! ¡Vamos, vamos, deprisa! ¡Atención! Señor, nos comunican de Emmen que el primer contingente de prisioneros alemanes llegará esta misma tarde. ¿Sabe cuántos son? 3.000, señor. Tal vez más. Sigamos. Thank you.
es eso? ¿Letrinas? ¡Qué hedor! Se necesitará desinfectante por toneladas. Son celdas de castigo, George. Me gustaría echar ahí dentro un par de alemanes. Es un gusto que no vas a tener. No te hagas ilusiones. ¡A formar! ¡Vamos, vamos, deprisa! Que lo quemen todo. Sí, señor. No volveremos nunca a casa, nunca, 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 nunca. ¡Qué gloriosa carrera! Ascendido a carcelero por méritos de guerra. Teniente Carrisley, señor. Subteniente Renier, señor. Soy el oficial médico destinado al campo. Bien. Tendrá trabajo aquí. ¿A qué espera, Gleason? No los amontone ahí fuera. Llévenlos a los barracones. Sí, señor. ¿Mali? Y que no se mueva nadie esta tarde. ¡Seguidme! Disculpe, el coronel Blocher o Blecher, no he entendido bien el nombre. Quiere hablar con el comandante del campo. ¿Con qué quiere hablar con el comandante? Mándelo adentro con los demás. Oiré al coronel cuando tenga tiempo. Venga, vamos, deprisa. ¡A los barracones! ¡Vamos! ¿Qué les daremos de comer? ¿Los camiones no han llegado aún?
esta noche que se olviden de cenar. Mañana. ¡Deprisa, deprisa! A ver la lista. Has puesto una caja de whisky de más. Me haces trabajar también de noche. ¿Crees que lo hago porque me eres simpático? ¿Qué quieres? Que pongas una caja también para mí, estúpido. ¿Nos vamos, Cabo? Sí. Jainek, en un momento. Esperad. Vosotros, vamos arriba. Llévatelos al campo. Son soldados alemanes. ¿Soldados? Guardamarina Grauber. Cabo Reiner Sur, de Granaderos. 284 Regimiento, Segunda Compañía, Séptimo. ¿Son desertores? Han llegado hambrientos, les he dado de comer. ¡Otto! ¡Hans! ¡Gruber! ¡Comandante! ¡Una pistola! ¡Fuera esa maldita luz! ¡Apaguen el reflector! ¿Nadie ha pensado en registrarlos? ¡Podrían llevar un arsenal! No ha habido tiempo, señor. ¿Cómo que no ha habido tiempo? ¡Háganlo ahora! ¿Ahora? ¡Enseguida! ¿O está demasiado cansado, teniente? ¡Sargento, registre todos los barracones! ¡Sí, señor! ¡Deprisa! ¡Vamos, rápido! ¡Que lo registren todo! ¡Barracón por barracón! ¡Y hombre por hombre! ¡Sargento, venga! ¡Muévanse! Sí, señor. ¡Que lo registre todo! Que retiren el cadáver. A la orden. ¡Fuera! ¡Levantaos! ¡Levantaos todos! ¡Vamos! ¡Cállate, no paréis! ¡Con las manos en alto! ¡He dicho con las manos en alto! ¡Manos en alto! ¡Vamos! ¡En fila! ¡En prisa! ¡Vamos, deprisa! Los oficiales, señor. ¿Los oficiales? Los oficiales alemanes se niegan a ser registrados. ¿Cómo que se niegan, sargento? Regrese. Sí, señor. Vamos allá. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, fuera! ¡Vamos!
coronel von Bleicher. Soy el oficial de mayor graduación. Mayor Brand. Capitán Voss. Capitán Werner. Teniente Stern. Teniente Bashel. Capitán Miller. He dado orden de registrar los barracones y a los hombres. Y esa orden no les excluye a ustedes. No tenemos armas, capitán. Sin excepción, coronel. Le doy mi palabra de oficial. Lo siento. Capitán. Me permito recordarle que tenemos derecho a ser registrados por un oficial. Teniente, ¿quiere encargarse usted? Bueno, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos hacia los barracones! ¡A prisa, a prisa! ¡Hacia los barracones! ¡Vamos, lo veo! ¡Lo veo! ¡Ahí, hacia los barracones! ¡Vamos, vamos! ¡A prisa, a prisa! Tengo que descargar el camión. Mandadme algunos hombres. Todos los pertenecientes a servicios han tenido que reforzar los puestos de guardia. Lo siento. Sea. Necesito 10 hombres. Pido 8 con la esperanza de conseguir 7. Me dan 6 y apenas vuelvo la espalda me los quitan. Chicos, ¿queréis echarme una mano? Nosotros somos conductores. ¡Que te cunda, Jenny Lake! Muy bien, muy bien. Ya vendréis a pedirme favores. Hijos de perra. ¡Ah! Ya tengo ayuda. Buenos muchachos. El almacén está ahí, a la derecha. ¡Deprisa! ¡He dicho que deprisa! ¡Vamos, vamos, moveos todos! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! Un momento, Trevor, escucha. Me han entregado 2 alemanes abajo, en el depósito. Desertores o algo por el estilo. Son esos. ¿Y me lo dices a mí? Mándalos a las barracas con los demás. Espera un poco. Yo querría tenerlos conmigo 1 o 2 días. Necesito que alguien me ayude. No puedo más. Vamos. Muy bien. Entonces díselo a Mali. ¿A Mali? A Mali yo no le digo pues nada. No me pidas autorización a mí. Leo, no quiero saber. Espera. Maldición, estoy hecho pedazos. ¿Has echado una mirada a nuestros compatriotas? Esta noche dormirán sobre un palmo de barro. Sí, podríamos estar peor. Estas camas y este calor son inapreciables. Y después a casa, Schultz. ¿Te das cuenta? Parece imposible. A casa. ¿Qué piensas? Di algo. No hablas, nunca ríes. ¿Crees que hay motivos para reír, Grauber? Bueno. ¡Qué cochino tiempo! Bueno. Aquí tenéis algo de ropa. Jabón. Brocha. Un
cuchillas y afeitar, o tenéis que estar listos a las 5:30. El tío Yeli os da las buenas noches. Cabo. Gracias. Le devolveremos el favor en la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién ha autorizado vuestra tentativa de fuga? Nadie, señor. Ha sido cosa nuestra. Solo queríamos volver a casa. ¡No me importan vuestras razones! El jefe de este campo es el único que puede decidir el momento más oportuno para una tentativa de evasión. ¿Está claro? Sí, señor. Con vuestra estupidez habéis hecho más difícil la situación de nuestros compañeros. ¿Habéis pensado en eso? ¡Responded! No, señor. Soldados, que esto sirva para recordaros que también en este lugar, también en este dramático momento, vosotros seguís formando parte de la Wehrmacht. Nadie puede decidir por cuenta propia. En este momento, nuestro sentido de la disciplina debe ser más firme. Nuestro acatamiento del deber, absoluto. Cantad, cantad todos. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Oh, my God.
¡Atrás todos! ¡Malditos alemanes! ¡Atrás! ¡Deprisa! ¡Salid todos! ¡A cantar todo el mundo! ¡Vamos! ¡No quedaros aquí! ¡Todo el mundo fuera! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¿No lo habéis oído? ¡Tal bribones! ¡Os voy a llevar a todos al paredón! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Atrás, cerdos alemanes! ¡No lo habéis oído! Solo cantaban, capitán. Y sus hombres han hecho uso de las armas. Todo esto es inconcebible y se contradice con las normas internacionales sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. No estaban autorizados. ¿Es necesaria una autorización para cantar un himno militar? No quiere entenderme, coronel. ¿Se han reunido sin permiso? Hasta ahora no nos ha sido impuesta ninguna limitación a la libertad de movimiento dentro del campo. Pero si quiere establecer algún tipo de reglamento, estoy dispuesto a discutirlo. No tengo la intención de discutir nada con usted, coronel. Hay ciertos aspectos sobre las condiciones del campo sobre las cuales había pensado... Hágame una lista con sus peticiones y veré qué puedo hacer. Ya está hecha, capitán. Cal viva, carretillas, herramientas de carpintero, desinfectante, medicamentos... Agujas e hilo. Un soldado que descuida el estado de su uniforme es un mal soldado. ¿Estará de acuerdo en esto, capitán? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Tendrán agujas e hilo. Bien. Mi oficial médico hablará con usted mañana por la mañana para estudiar las necesidades. Mi oficial médico tiene previsto organizar una enfermería de emergencia en un barracón. Lo que necesitamos son medicamentos y vendas. Los canadienses son los únicos responsables de la sanidad del campo. Mañana por la mañana recibirá la visita de mi oficial médico. ¿Tabaco es? Amigo, no te vayas, por favor. Sigue fumando a mi lado. Ven, acércate, anda. Acércate y sigue fumando. ¿Qué quieres? El olor. Déjame menos sentir el olor. Manda el humo hacia aquí. Hace 3 semanas que no fumo más que paja y hierba seca. Te lo ruego, amigo. Espera. Gracias, gracias. ¿Pero con qué enciendo? Schultz. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? Es que no puedo fumarme un cigarrillo en paz. Déjate de fumar, pedazo de idiota. Vamos, el cabo nos necesita a los dos. Venga. Oye, ¿te llamas Schultz? ¿Entonces eres alemán? Schultz, ¿qué hacéis ahí? ¡No me hagáis esperar! Ya vamos, cabo. Anda, sube.
¿Y dice que estas heridas han sido producidas por alambre de espino? En efecto. He visto muchas heridas hechas por alambre de espino y son muy distintas. Roder. Diga, señor. ¿Cómo se ha hecho esas heridas? Con el alambre de espino de la red, señor. Intentaba evadirme con el cabo Over y otros cuatro hombres. Ya lo oye, teniente. Toneladas de desinfectante. Quiero darle las gracias, capitán. Como ve, hacemos buen uso de cuanto nos ha proporcionado. El ocio genera la reflexión, y la reflexión la indisciplina. ¿No, capitán? ¿Qué ocurre? Capitán, ¿está informado de un intento de evasión llevado a cabo la otra noche? Di orden de impedirla. Los hombres ya han sido castigados. Sí, efectivamente lo han sido. ¿Pero por quién? Los soldados internados en este campo observan el reglamento de la Wehrmacht con todas sus consecuencias. Coronel, exijo que eso no se repita por ningún concepto. No habrá ninguna nueva tentativa de evasión en el campo. Se lo aseguro, capitán. Capitán, querría pedir al mando canadiense que hiciera una lista detallada de los internos. Nombre, grado, número de identificación. Por si, por cualquier eventualidad, hubiera que mandar alguna comunicación a la familia en Alemania. Como usted ya sabe, coronel, las comunicaciones con Alemania no son fáciles. Cada cosa a su tiempo, Basel. ¿Sería posible obtener de su generosidad un balón de fútbol? ¿De fútbol? Sí, teniente, se practica mucho en Alemania. ¿Qué le parecería, capitán, un encuentro entre canadienses y alemanes? Ya lo ha habido, me parece. Y les ganamos. Gracias, he vivido de su limosna durante varios meses, cabo. Quiero corresponder a su generosidad. ¿Varios meses? ¿Quieres decir que ya hace meses que soltaste el uniforme? Sí, ya ves si os he esperado tiempo. Tardasteis mucho en llegar. Claro, como no nos avisaste. Si todos los alemanes fueran como tú, ya estaríamos en casa. ¿Y tú, muchachito, cuándo desertaste? Yo no deserté, perdí el contacto. El contacto con mi regimiento. No soy un desertor. Yo amo la guerra, señor. Mi madre me alimentaba cada mañana con pan y con guerra. Por eso soy tan fuerte y tan hermoso. ¡Ay, Hela! ¡Mujeres! ¡Chicas! ¡Venid, chicas! ¡Pare un momento, cabo! ¡Pare! ¡Pare un momento! ¡Atrás! ¿Quieres subir? No, gracias, no aquí cerca. ¿Y tú? No puedo, me esperan en casa. ¡Nosotros te llevaremos! ¿Tienes un cigarrillo, por favor? Gracias. Oh, ¿no tienes más que estos?
Entonces no... Sí, sí, tenemos más. Quédatelo. ¡Claro! El tío ha dicho que sí. Y además te llevamos a casa. ¿Sabes otra cosa? ¿Qué? Tienes unos ojos muy bonitos. ¿El qué? Los ojos. ¡Ah, ojos! Me llamo Jelinek, ¿y tú? Georgia. Georgia. ¡Oh, Georgia! ¡Suba, cabo! ¿Y quién conduce? Yo mismo. ¿Cree que solo sabe conducir usted? ¿También, rufián? Escucha, ¿quieres volver a casa, sí o no? ¿Qué crees? ¿Que has ganado la guerra? ¿Tenéis chocolate? Sí, queda un poco. Georgia, para ti. Es mucho. Gracias. ¿También son canadienses? Adiós. Adiós. Hasta luego. Si quieres, mañana podría traer a dos amigas. Son muy bonitas. ¿Trabajan conmigo? Sí, claro. Claro, puedes traerlas. Adiós, hasta Adiós. Mañana, Georgia. Canadienses, venga, vámonos. Vámonos. Buenas noches, señores. Señor. Buena idea, sargento. Esta sí que calienta. ¿No ha podido atender a nuestros visitantes? No quieren hablar conmigo. Una cuestión de jerarquías. Solo con el comandante del campo. Muy bien. Ustedes dirán, señores. Le he traído la lista prometida, capitán. En menos de 24 horas, ¿eh? Entonces, he perdido 2.727 soldados y 57 oficiales. Nos hemos permitido guardar una copia en nuestra oficina de filiación para eventuales confrontaciones o modificaciones. Perdón, señor. Sargento, compruebe estos datos. Enseguida, capitán. Y hágalo usted. Usted personalmente. Sí, señor. ¿Puedo pedir una aclaración a estos señores? Por supuesto, estos señores están dispuestos a contestar a todas sus preguntas. Querría saber si los dos prisioneros destinados a las cocinas están incluidos en la lista. Es la primera vez que oigo hablar de ellos. ¿Seguro que son soldados alemanes, sargento? ¿Estaba al corriente de eso, capitán? ¡Lararán! Ahora callad. ¡Alto! ¡Alto! Pronto, al puesto de mando. ¿Qué pasa? Es por esos dos. A la orden, señor.
Diga, señor. Deles los uniformes y que se presenten inmediatamente al capitán. Pero es que no tienen uniforme, señor. Cuando se entregaron, se ofrecieron a trabajar y pensé que... Deje de pensar, Jenny Lane. Puede retirarse. Sí, señor. Estábamos demasiado bien en las cocinas. Seguro que estás contento de volver al rebaño. ¡Ve! ¡Ve! Fíjate en eso. Policía militar. Yo creo que todos están locos. Nombre, grado y regimiento. Cabo Rainer Sulf, 284 Regimiento de Granaderos. Segunda compañía. Póngase firme mientras le interrogo. Lugar y fecha de nacimiento. Hassel, 3 de febrero de 1928. Diga, señor, cuando conteste. Sí, señor. Fecha de reclutamiento. 12 de octubre del 44, señor. Voluntario. ¿Raza? Aria, señor. Guardia Marina Bruno Grauber, tercera división de defensa costera, tercer regimiento, décima compañía. Nacido en Brema, 26 de diciembre de 1920. Reclutado el 10 de enero de 1939, por su quinta. Raza aria. El mayor Brand quiere hacerle unas preguntas. No veo que lleve su uniforme. ¿Después de qué hecho bélico, en qué fecha y localidad se desprendió de él? No lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo. De modo que no lo recuerda. Que conste en su declaración. ¿Y usted, cabo Schultz, en qué momento abandonó su uniforme? Fue durante una acción en la retaguardia. Perdí el contacto con el comando por causas ajenas a mi voluntad, señor. Habíamos incendiado una factoría y después... Hábleme de su uniforme, cabo. Sí, fue para escapar más fácilmente del enemigo, señor. Comprendo. Y para escapar más fácilmente del enemigo, cabo se entregó a él. ¿Cuándo exactamente? Hace 3 días, señor. El guardiamarino Grauber y yo hicimos lo imposible para evitarlo, pero nos moríamos de hambre. ¿Conoce las órdenes dadas el 5 de marzo por el general Blaskovich? Todos los soldados encontrados lejos de su unidad que no puedan justificar su situación serán procesados como desertores y condenados según las leyes de guerra. Sobre la base de esas ordenanzas y del resultado de este interrogatorio, tengo el deber de someterlos a juicio ante un tribunal militar por el delito de deserción. ¿Tienen algo que alegar? La instrucción ha terminado. Sí, yo tengo algo que alegar. Instrucción, tribunal militar. ¿Dónde? ¿Aquí dentro? ¡Locos! ¡Aquí!
inútiles bastardos! ¡La guerra ha terminado! 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 ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡Ali! Diga, señor. ¿Quiere quitarme las botas, por favor? Enseguida, señor. ¡La guerra ha terminado! ¡Vamos, Schultz! ¡Grita tú también! ¡La guerra ha terminado! ¡Basta, basta! Quiero irte más. Vamos, Schultz. No creerás en esa payasada, ¿verdad? No quiero irte. Mañana nos soltarán. Ya lo verás. No soy ningún desertor. Hey, Schultz. Estás loco. ¿Por qué lloras así? No soy ningún desertor. No te preocupes. No lo soy. Hablaré con los canadienses, ellos mandan aquí dentro. ¡Quiero hablar con los canadienses! ¡Ellos mandan aquí dentro! ¡Erwin! ¡Aún está vivo! ¿Qué pasa? ¡Estoy aquí! ¿Qué haces aquí? ¡Vení por el infierno! ¡Hola, Charlie! ¿Qué tal, Erwin? ¿Cómo estás? ¡Entra! ¿Eso? ¿Dónde están las mujeres, Erwin? ¡Qué sorpresa! ¿De dónde habéis sacado eso? ¿Eh? Auténtico vodka ruso. Es un regalo del general Malinowski. ¡Ah! No quieres contestarme, ¿eh? No empieces a hacer preguntas. Bebe, bebe, pero no hables. No te está permitido. Anda, coge un vaso, ¿eh? Así. Decidle quién ha pensado en hacer salir del cubil a este emboscado. ¡Tú! ¡Sí, señor! ¡Yo! Señores, por la paz. ¡Por la paz! Por la paz. Por la paz. ¡Esto resucita muertos! ¡Muchachos, como en la calle! ¡Sí, señor! ¿Qué es esto, eh? ¡Deja eso! ¡Oficial cadete, sentado! ¡Oficial cadete, obedezca! ¡A sus órdenes! ¡Mayor McDonald! ¡Lea el boletín de novedades! ¡Empiece por la más importante! Creías, traidor, que nos habían sepultado bajo un palmo de tierra allá abajo en la selva negra. Y sin embargo, estamos aquí, vivos, sanos y victoriosos. Y ascendidos, granujas. Espera, espera, déjeme hablar, yo soy quien debe contarlo, ¿no? Dick ha sido ascendido a causa de una gloriosa herida en el brazo. ¿Una herida? ¡Silencio, silencio! Producida al caerse por la escalera del puesto de mando en una velada como esta. En cuanto a nosotros dos hemos sido ascendidos por...
porque hemos sido ascendidos. Por simpatía, nos hemos trabajado al general Snow. No comprendo por qué habéis hecho tantos kilómetros solo para decirme esto. ¡Chicos! ¡Adelante! ¿No estás contento con esta noticia? Con nuestro ascenso, la vieja Europa no tiene nada que temer. Vamos, alégrate con nosotros, capitán canadiense. ¿Me has oído? ¿O prefieres acabar en prisión, Ya estamos en prisión. Oh, tiene envidia. No se alegra de nuestro ascenso. Oh, mi capitán. Lo que no sabe, lo que todavía no sabe nadie y lo cual debe mantenerse en el más estricto secreto militar, es que la paz es cuestión de horas. ¡Bom! Ya viene la paz, ya la paz, ya la paz, ya, ya viene la paz, ya la paz, está llegando, ya viene la paz, ya la paz, la paz, la paz. Lo vi yo y dos coches oficiales con las cuatro estrellas en los banderines. Y en uno de ellos, un general de la Wehrmacht conducido por rusos. Después, a toda prisa, llegó Bedell Smith, el oficial encargado de las firmas. Todo con gran secreto. Quizá a estas horas estalla. Los problemas vendrán después. Alemania. 80 millones de personas, o al menos lo que queda. ¿Qué haremos con ellos? Y las divisiones acorazadas rusas en Viena y en Berlín. ¿Y si nos dieran órdenes de continuar, señores? ¡Cambio de enemigo! ¡Adelante! ¿Pero qué diablos os pasa? ¿No decís nada? Haríamos lo que se nos ordenara. ¡Adelante! ¡Canadienses! ¡Aquí! ¡Abrid la puerta, deprisa! ¡Ah, os han encerrado! No se puede abrir sin llave. ¡Derribad la puerta! Prohibido dañar las instalaciones salvo motivos gravísimos. Es el reglamento. Bien. ¿Quieres un cigarrillo? Gracias, no fumo. ¡Hey, sargento! Tengo que hablar con su comandante. Por favor. Es inútil. Orden taxativa. Esa sarna os la tenéis que rascar entre vosotros. Está de vigilancia. Debe decirlo. ¿Decir qué? Adelante. Habla. Nos han metido aquí para controlarnos. Tengo que hablar en voz baja. Acérquese. ¿Mm? Sí, ciertas cosas que ellos quieren saber son secretos, comprende. ¡Te romperé la cabeza! ¡Ahora ya tienes motivos para hacer saltar la cerradura! ¡Venga! ¡Cumple con tu deber! ¡Llama a los demás! ¡Sargento! ¡Por mí podéis reventar ahí dentro! La declaración jurada del cabo, de S. Jelinek. Se entregaron sin uniformes. No hay duda de que son desertores. ¡10 pasos de distancia! ¡Rápido! ¡Rápido! He protestado contra esa ofensiva medida de seguridad. No obstante, está bien. Es como si colaborasen. Esto puede ser un importante precedente.
Cierto, coronel. Perfecto. Queremos pedirle una cosa, coronel. Trátenlos como merecen. Que sirvan de ejemplo. No consentiré ninguna intemperancia. El trabajo de este tribunal debe desarrollarse en un clima de orden y de disciplina. Y con pleno respeto al código militar. Es un proceso. No un linchamiento. Están un poco nerviosos, pero todo está controlado. Bien. Dime la mano. Gracias. No nota nada esta mañana. No nada. Pero tiene razón. Ni un avión. ¿Qué significa esto? Tal vez signifique la paz. ¿No se alegra? Sí, por supuesto. Dígame, George, ¿qué hacía antes de la guerra? Era arquitecto. Recuérdelo cuando quiera hacerse una casa. Sí. Cuando ascienda a general. Pero será difícil. En paz. Llamaré al cuartel general a ver si me dicen algo. Después le diré. Ándese con ojo. La acusación expone. Los llamados Rainer Schull y Bruno Grauber, ambos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Alemanas, abandonaron por propia iniciativa sus respectivas unidades y acto seguido se deshicieron de las armas y de los uniformes que la patria les había confiado y abandonaron la lucha vistiendo ropas civiles. Después, en un acto de extrema villanía y traición, se entregaron a las tropas enemigas, ofreciéndose para trabajar en los servicios del ejército canadiense, a fin de obtener ventajas personales. Se añade como agravante que tales actos fueron realizados antes del 4 de mayo, fecha en que el alto mando alemán diera a conocer sus disposiciones generales sobre la rendición de las fuerzas que se encontraran en dificultades tácticas insostenibles. ¿Tienen algo que decir los acusados? Claro que tengo algo que decir. ¡Que me cisco en esta payasada! ¿Creen que todavía pueden dar órdenes? ¿Transformar este campo en un cuartel? La guerra ha terminado. ¡Terminado! Esto es un campo de prisioneros. ¡Sois iguales que yo! Con la diferencia de que yo soy civil. ¡Mirad mi traje! Ya no tenéis derecho a ponerme firmes. Vosotros debéis estar firmes. ¡Os he visto las caras! ¡Las recordaré hasta la muerte! Y cuando regresemos, os juro que os buscaré uno a uno. Os juro que me las pagaréis, bufones, hijos de perra. Hijos de perra. ¿Y usted? No soy un desertor. Mi teniente podría decirlo. ¿Su teniente está en el campo? No, señor.
teniente? ¿Qué ocurre, Malí? Más tarde, vayan todos a ver al comandante de campo. ¿Más tarde? ¿Cuándo? En cuanto termine aquí, señor. Noticia importante. ¿Y esos tipos con su bufanada? Este proceso se desarrolla en condiciones excepcionales y es imposible para la defensa obtener todos los elementos necesarios para el desarrollo de su cometido. Por lo tanto, debo remitirme al juicio del tribunal. La vela, Bashel. Examinadas las actas del proceso, el tribunal aquí reunido considera a los acusados Bruno Grauer y Reinz Schulz culpables del delito que se les imputa y los condena a muerte por fusilamiento. ¡Soy un atajo de granujas! ¡Granujas! ¡Payasos cobardes de mierda! ¡Están equivocados! ¡Están equivocados! ¡Chicos! ¡El capitán quiere vernos! ¡Noticias! ¡Buenas noticias! ¡Canadienses! ¡Cabo! Tú, condenado a muerte. ¿Lo oyes? ¡Contéstame! ¿Sabes por qué cantan los canadienses? ¡Porque yo tenía razón! ¡La guerra ha terminado! ¡No pueden hacernos nada! ¡Todos a casa a beber cerveza, a ver chicas! Ese maldito fanático, si me lo encuentro, lo paisano. Lo que lo destrozó, como me llamo, Bruno Grauer, que lo masacro. Gracias. Señor. ¿Puede hacerle pasar? Sí, señor. Coronel. Buenos días. Como ve, estamos a punto de partir. Se trata de una cuestión delicada, capitán.
No nos llevarán mucho tiempo. Mally, asegúrese de que el jefe esté dispuesto y espéreme allí. Sí, señor. Diga, coronel. El tribunal por mí presidido ha dictado esta noche una sentencia de muerte contra los desertores Grauber y Schulz. Lo sé. Bien, capitán. No podemos cumplir esa sentencia sin fusiles. ¿Entonces? Se los pido a usted, capitán. Hablar de garantías puede parecer ridículo, casi ofensivo entre soldados. No obstante, le doy mi palabra de honor de que la... ¡Coronel! ¿Quién dice que los alemanes no tienen sentido del humor? Tenemos que cumplir esa sentencia, capitán. Me está esperando un general. No puedo llegar tarde. ¡Firmes! Capitán, usted no puede humillar con su negativa el prestigio de un tribunal militar. ¿No es usted quien para decirme qué puedo o no puedo hacer? ¿Por qué no? Soy un soldado como usted. Sabe que lo que decide un consejo de guerra no se cuestiona. ¿Ah, no? No. Capitán, mi condición de vencido y la suya de vencedor nada tienen que ver con el caso. Es una cuestión de principios. Usted viene a hablarme a mí de principios. Un hombre que ha servido a Hitler habla de principios. Capitán, como ya le he dicho antes, yo solo soy un soldado, igual que usted. Hágame el favor de no meterse en política. La condena debe cumplirse. Servirá para restablecer en este campo el orden y la autoridad, en las cuales usted y yo, capitán, estamos igualmente empeñados. Escúcheme ahora, Bleacher. Cuando desinfectaban o cosían botones, les ayudé en lo que pude. Pero ahora quieren volver a matar. Y además, con nuestras propias armas. Estaré de regreso por la tarde. No habrá armas. En este gran día de hoy, la ciudad de Emmen se siente honrada y orgullosa de saludar al general Shaw, representante de todas las tropas, de todos los uniformes, de todas las naciones que han combatido para devolver a nuestro país martirizado y al mundo entero la libertad y la esperanza. Perdónenme si contesto a estas palabras generosas y cálidas, muy parcamente. Soy un soldado, y los soldados no estamos acostumbrados a los discursos. Sin embargo, quiero decirles que he luchado y volvería a luchar por defender la libertad, el mayor bien del hombre, por el cual debe darse incluso la vida. Muchas gracias, gracias, general. Gracias. Gracias. La guerra ha sido tan terrible, pero ya ha terminado gracias a ustedes. Disculpen, pero el tiempo es un tirano. Ya deberíamos estar a 200 kilómetros de aquí. Me llevo un recuerdo muy emocionado de esta ceremonia. General. General Snow. ¿Pero cómo? ¿Estabas aquí? No te he visto. Sí, señor. Estaba en el fondo del salón. Tal vez no sea el momento, general, pero quiero aprovechar la ocasión para pedirle, si es posible, el traslado, señor. ¿Y a dónde voy a trasladarte? Ya no hay un frente a donde enviarte a morir como un héroe. No te gusta estar de carcelero, ya veo. Pero aún es en el fondo un destino bélico. Tú tienes enfrente a esos malditos boches.
Pero a mí me esperan otros problemas, créeme. Casi te envidio. He descubierto que la paz es aún más dura que la guerra. Créeme, hijo, créeme. Dile tú, Laurier, la clase de programa que nos espera. Comisiones de reconocimientos, necesidades primarias de los países liberados, la vuelta a Bélgica y Holanda en una semana. Y en cada ciudad recibir delegaciones, ceremonias, discursos. ¿Tienes algún conflicto en el campo? No, general. Todo va bien. Solo que... ¿Solo qué? Bueno, no está muy claro qué tipo de relaciones se deben establecer ahora. ¿Qué relaciones quieres establecer? Han perdido la guerra. No deben olvidarlo. Ni tú tampoco. Ya. ¿Dónde está el problema? No quiero molestarle. Ah, ninguna molestia, hijo. Siento tener ahora tanta prisa, pero nos veremos pronto. Y tendré algo que decirte. ¿Verdad, Laurier? Una gran sorpresa. Un momento. Ven aquí. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Hace horas que dura y no sé por qué. Yo sé. Ponlas allí. Sí, sí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Doblen las guardias. Guarnición en estado de alarma. Buenas noches, señor. Grauber. ¿Qué? Dices que cuando salgamos de este lío... les vas a romper la cara. Seguro que lo haré. Y a todos esos que están ahí golpeando. Te echaré una mano. Bien, me dio rabia que te bajaras los pantalones delante de esos tipejos. Lo sé. Tenía miedo. No te preocupes. Yo también he tenido miedo. Y también... ¿También qué? Las mujeres, Grauer. Me siento intimidado. Me pongo sentimental... y nunca consigo nada. Hey, haz caso al tío Bruno. Tengo una regla con las mujeres. Lleva la mano a donde vaya el ojo...
Después de la mano, ya sabes. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levantaos! ¡Vamos, deprisa! ¡Todos en pie! ¡Todos fuera! ¡Cambio! ¡Era vosotros! ¿Han comprendido? Como si fuéramos sordos. Acabaremos siéndolo de verdad. ¿Qué ha dicho? Nada. Han rechazado el rancho. ¿Qué hacemos? Dárselo esta tarde. Se han organizado por turnos. Va a ser interminable. Ya veremos cuánto resiste. Yo informaría al mando. El mando aquí soy yo. ¡Métaselo en la cabeza! Ir a la otra puerta. ¡Deprisa! Están llegando. Dele el megáfono. Ordene que entren todos a los barracones. Deme los fusiles, capitán. Es una orden. Deme los fusiles. ¡Sargento Trevor! Sí, señor. ¿Va a ordenar que me lleven al barracón, capitán? Coronel, voy a ordenar que le lleven a una celda. Está usted arrestado. Esto es una violación de los derechos. ¡No me haga reír, coronel! Voy a hacer un informe. Muy bien, hágalo. Lo leeré con placer. Sí, señor. Todos los hombres a sus puestos. A la orden.
¡Os advierto que si se producen más desórdenes, dispararemos directamente sobre vosotros! ¿Sargento? Diga, señor. Mañana llámeme. ¿A las 7? Sí, a las 7. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿El general está aquí? Sí, señor, está en su despacho, señor. ¿Cuándo ha llegado? Hace un cuarto de hora, señor. Ah, ¿ya estás aquí? Si me hubiera avisado, general, habría ido a recibirle. Tranquilo, Erwin, no es una visita oficial. Tengo que estar en París mañana por la mañana. Y he venido por casualidad. Y a tiempo de ver los fuegos de artificio. Un hermoso espectáculo. Ah. ¿Heridos? No, no, señor. Ha sido solo una advertencia. Ha habido una especie de motín. He querido ser razonable, pero ellos... Han hecho un poco de música, lo sé. No he creído necesario informar. La cosa no tenía mucha importancia. ¿Te refieres a esos dos desertores? ¿Cómo lo sabe, general? ¿Crees que habría llegado a donde estoy si no supiera siempre lo que pasa? ¡Qué tranquilidad! ¿Tienes un puro? Me he dejado los míos en el coche. No, señor, lo siento. Solo tengo cigarrillos. Bueno, no importa, déjalo. ¿Y ya está todo en orden ahora? Sí, sí, señor. No hay ningún problema. El oficial de mayor graduación, el coronel von Bleicher, ha sido arrestado. Ajá. Escucha, hijo. Creo entender que esos chicos te dan pena. Es comprensible. Pero ¿has pensado un momento lo que representan nuestros uniformes? ¿Has pensado que nuestros galones, nuestros principios, el honor militar, no valen más que la vida de dos emboscados? Créeme, si el mundo pierde el respeto por esto, será un mundo sin esperanza, sin orden, sin valores. No hay que correr el riesgo, amigo mío. No es suficiente ganar la guerra. Ahora hay que ganar la paz. Tendremos que enfrentarnos con otro enemigo. Con un enemigo que no tiene rostro, pero que existe. Y nos amenaza. Sabes bien a lo que me refiero. No es posible que lo ignores. Y es fuerte. Cada vez más. ¿Y quién crees tú? ¿Quién crees que tendrá que librar esa nueva batalla? Nosotros. Los soldados guardianes de la paz. Tendremos que proteger y protegernos. No olvides, hijo mío, que la paz nos pertenece. Que también el mundo nos pertenece. ¿Cómo cree que debo resolver ese problema, señor? El enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. Acompáñame, se me está haciendo tarde. Un oficial puede ganar o perder la guerra, pero lo que no puede perder es el respeto de los hombres que manda. Es el principio de autoridad lo que sale perjudicado. ¿Lo entiendes? Si un oficial es humillado, es su grado el humillado. Y también tú. Y también yo. Habremos sido ofendidos y humillados con él. Diga qué tengo que hacer, señor. Eso debes decidirlo tú. Eres el jefe del campo, ¿no es cierto?
Cuando escribas a casa, saluda a tu padre. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo está? En el último permiso lo encontré muy envejecido. Dile que ha sido ascendido. ¿No crees que se alegrará? ¿Mayor? Vámonos. La comunicación oficial ya está en camino. Entre tanto, ya puedes ordenar que te cosan los galones en la guerrera. Yo te autorizo. Gracias, señor. ¡Canadienses! ¡Amigos! ¡Eh, aquí! ¡Canadienses, aquí! ¿Crees que somos tus amigos canadienses? ¡Tengo cara de canadiense, sucio piojo! Apuesto que esta noche ya no tenéis ganas de música. Pedíais los fusiles y os han dado solo las balas. ¿Dónde estaba el heroico coronel cuando disparaba? ¿Eh? ¿Debajo de un barracón? ¡No! 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 ¿Sargento? Ya está, señor. Perfecto, Malí. Gracias, señor. Espero que sepa apreciar esta tranquilidad, coronel. Un oficial alemán en su lugar no lo habría hecho mejor. Supongo que eso es un cumplido. Muy bien, ahora ya está claro quién manda en este campo. Usted tiene las armas y está dispuesto a usarlas. Mayor, ni enhorabuena, veo que también tiene la estima de sus superiores. Bien, puede volver a su alojamiento. Mi jeep le llevará. Aún hay un problema. El jeep espera, coronel. ¿Tiene usted que decirme? No hay nada que yo tenga que decirle. Me niego a volver a mi alojamiento antes de saber qué es lo que ha decidido, mayor. Saber qué ha decidido el mayor sobre el problema.
¿Alguna novedad, Trevor? Todavía nada, señor. ¡Abran las puertas! ¿Qué? ¿Quieren decir algo? Pueden hacerlo. ¡No soy un desertor! ¡No soy un desertor! Firme, Jules. No quiero morir. No. No quiero morir. Así no. Así no. Grauer. La copia del sumario. Una formalidad, teniente. Vámonos. ¿Ese es el sitio, teniente? Sí, ese es. Sofort antreten!
¡Media vuelta! ¡Preparados! ¡March! Los fusiles tienen una sola bala en el cargador. No tenéis que hacer más que quitar el seguro, mirar y apretar el gatillo. ¡Pelotón! ¡Izquierda! ¡March! ¡En fila de uno! ¡March! Procedemos a esta ejecución para defender al Estado de los graves delitos que estos dos hombres han cometido. Han sido condenados en base al artículo 32 del Código Militar. ¡Cabo! ¡Tápeles los ojos! ¡No! 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 ¡Pelotón! ¡Preparados! ¡Puercos! ¡Bastardos! ¡Asesinos! ¡Pelotón! ¡Bastardos, hijos de perra! ¡Apunte! ¡Bastardos! ¡Primero al prisionero de la izquierda! ¡Bastardos! ¡Asesinos! ¡Fuego! ¡Hijos de perra! Su pistola, por favor. ¿O prefiere darles usted el tiro de gracia, teniente? Mando de división, por favor. Oiga, aquí el mayor Miller, del campo de Emmel. Querría dejar un mensaje para el general Snow. Dígale en cuanto regrese que aquí en el campo todo está en orden.